Hello. Hola, ¿me pueden oír? Buenas noches, sí se escucha. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí ya, a la espera. Sí, qué bueno, qué bueno, bueno, aquí estamos. Nada más vamos a esperar. Eh, tal vez se van a unir algunos otros compañeritos. Nada más, nos permiten ahí un par de minutillos. En el meantime, pues si quieren, pues, ir al baño alguna cosa, pues no hay problema. Gracias. Pero sí me oyen bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todo se ve bien. Yo lo escucho súper bien. Ah, va, perfecto, perfecto. Me ven también en la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todo, todo se ve bien. También, sí. Ah, perfecto, gracias. Bueno, vamos a, a comenzar pues eh, ya con la, con la clase de hoy, pues propiamente, ¿verdad? Con los que estamos, pues sabemos que hay una situación de lluvias en el país que, que no está tan sencillo, ¿verdad? Aquí por mi casa también ha estado lloviendo casi que todo el día. Y bueno, esperemos que todos estén bien por ahí, ¿verdad? Y este, bueno, mi nombre es César, me presento, mi nombre es César Évalo. Aquí estamos eh, con el programa de inglés corporativo para todos ustedes, chicos. Y bueno, es nada más hablarle un poquito sobre, sobre mí. Este, Me oyen, ¿verdad? Me oyen. Están ahí, ¿verdad? Sí, le escuchamos. Sí, se escucha perfectamente. Ok, ok, perfecto. Bueno, nada más hablarles un poquito de mí, ¿verdad? Vamos a comenzar, bueno, ahorita en español, ¿verdad? Nada más para conocernos todos un poquito y, y ya después vamos a full in English todo. Este, sí que mi nombre es César arévalo eh, Yo estoy aquí, vamos a impartir este curso de inglés intermedio 1. Vamos a hacerlo completo, Dios mediante, ¿verdad? Y bueno, yo vengo con experiencia de inglés ya de varios años. He estudiado inglés desde prácticamente desde que estaba pequeño, jugando videojuegos y todo eso. Y bueno, ya después me formalicé, me metí a una academia, me puse a estudiar inglés, terminamos el curso, duró como dos años, ya después este, seguí estudiando en la universidad y todo eso, ¿verdad? Y, y ya como por el 2017, eh, comencé a trabajar en la Embajada Americana. Ahí estuvimos de, en el área de interpretación, estuvimos este, facilitando los servicios de lenguaje entre el español y el inglés con americanos que venían aquí al país y pues no sabían el español, ¿verdad? Y tenían dificultades para comunicarse con salvadoreños. Entonces ahí estábamos ayudando en esa área. Mucho gusto a los que se van uniendo. Aquí estamos, nada más en una pequeña introducción. Y bueno, pues este, de ahí, bueno, trabajé en la embajada alrededor de un año. Ya de ahí, pues, este, comencé a trabajar en el área de los, de los call centers. Conseguí un trabajo de trabajar aquí desde casa, ¿verdad? Siempre me ha gustado trabajar desde casa, la verdad. Y estuvimos siempre en el área de interpretación, este, para oficinas médicas, diferentes eh, servicios en Estados Unidos, como servicios sociales, el 911, emergency calls. Oh, y perfecto. ahí estuvimos, ¿verdad? En, en, en interpretación, estuve ahí como... Alrededor de unos seis meses, quizá. Ya de ahí, pues me movía a trabajar en el, en el call center. No sé si lo conocen, algo famosito aquí se llama SAICS El Salvador. Y ahí estuvimos trabajando también, ¿verdad? Alrededor de un año. Ya de ahí trabajé en Concentrix también. Y en la cuenta de HP. Y hoy de último, bueno, estoy trabajando en Telus International. Y aquí estamos con ustedes, chicos, este incrementando la experiencia ahí con el inglés, ¿verdad? Aquí todos estamos aprendiendo, ustedes como yo. No crean, nunca se deja de aprender con el inglés, aunque uno trabaje varios años de esto, pero siempre uno está aprendiendo. Y así muchas veces aprendemos cosas nuevas del español, aprendemos nuevas palabras, todos los días estamos en un proceso de aprendizaje. Y aquí estamos para ayudarles en este proceso, chicos, para guiarlos. Para facilitarles todo esto, yo sé que puede ser difícil, pero no imposible. El inglés en realidad es pan comido, como decimos, nada más es cuestión de perseverar, no desanimarse, seguir adelante. Y un consejo que darles desde ya, ¿verdad? El inglés para mí, y yo creo que así es en la mayoría de casos, ¿verdad? Es un 80% actitud. Si usted tiene una actitud positiva y pues le está echando ganas, esforzándose, con una buena actitud usted lo va a lograr. Pero si tiene una actitud negativa y este y se desanima con facilidad y no persevera, pues ahí sí es bien difícil. Pero sí, nada más esto es un 80% actitud. Si usted tiene la actitud correcta lo va a lograr. Sí, y el 20% restante es conocimiento, ¿verdad? Eh, speaking, listening y todo eso. Pero el 80% del inglés es actitud. De eso se trata, de tener una actitud positiva, mantenerse siempre positivo en todo tiempo, en todo momento, aunque nos esté costando, pero siempre la actitud positiva es bien importante en esto. Y nada más eso, recalcarles eso, que mantengamos esa actitud positiva siempre, en todo tiempo, y lo vamos a lograr, ¿verdad? Tengamos esa mentalidad que el inglés es fácil, porque el inglés no cuesta, el inglés es fácil. Se puede hacer, yo pude y si yo pude ustedes también pueden. Somos igualitos salvadoreños de a pie, salvadoreños arrechos, salvadoreños que le echamos ganas y por eso lo, lo vamos a lograr. Y como buenos salvadoreños, pues demostremos que estamos ahí con todos los poderes, con toda la actitud de aprender, de salir adelante. Y eso es ese es el punto, el main point y aquí estamos para ayudarles en todo este proceso. Ahí tenemos el WhatsApp, tenemos la plataforma de estudios, tenemos estas clases online que son como una hora, pero estamos para ayudarles en todo este proceso, chicos. Así que cualquier cosa, pues no duden en preguntar si yo estoy trabajando o alguna cosa y no les puedo contestar, pues lo más pueda les contestamos. Y para eso estamos ahí, pero sí, es importante que siempre tengamos esa actitud positiva, siempre y en todo momento. Y bueno, eso ha sido un poquito de mí, ¿verdad? Un poquito o bastante, no sé. Pero bueno, también quisiera que ustedes me hablaran un poquito de ustedes, qué hacen, estudios, qué se dedican. Así como lo he hecho yo, ¿verdad? en español, después vamos a comenzar a hablar full inglés, todo, no se preocupen. Así que bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Un voluntario? <laughs> Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, soy Carolina Aguillón de Mejía. Eh, yo trabajo en Habitat para la Humanidad. Eh, soy sí. administradora en la agencia La Libertad, que está en Santa Tecla. Eh, pues ya tengo ocho años de estar trabajando en Habitat. Y este, primera vez, ¿verdad?, de que que he tomado este curso, que la institución ha tomado a bien, ¿verdad? Apoyarnos. Así es que yo, pues emocionada, eh, una de mis frustraciones ha sido que no pude sacar cursos de inglés porque siempre me gustó, pero por diferentes situaciones de la vida no pude, ¿verdad? Entonces, y, y, y si sí trabajamos así como usted dice, eh, viene gente internacional. Y a veces solo me quedo con las ganas, medio entiendo un poquito, pero, pero no paso a más. Pues, y, y pues por algo se inicia y espero que esto me sirva para el futuro. verdad Así que un gusto y buenas noches. Un gusto igualmente, un gusto. Buenas noches. Un voluntario, otro voluntario. Ya... Carolina, pues ya nos habló un poco de ella. Hola, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Rosaura Madrid. Yo también soy parte de Hábitat para la Humanidad. Hola, licenciada Caro, qué buena verlo por aquí. Este, Hola, gracias, eh, buenas noches. Veo que quizás habemos varios de la oficina, que creo que nos va a ayudar a todos. Eh, pues también soy parte del staff de Habitat, tengo ya un año en la organización, eh, muy feliz de que nos estén apoyando a seguirnos capacitando. Creo que dominar un segundo idioma es bueno para todos y pues ojalá que logremos aprender mucho, que nos sirva para practicar. En mi caso, eh, creo que mi inglés está bastante oxidado, tengo mucho tiempo de no practicarlo eh, y pues con mucho ánimo, muchas ganas. Y espero que todos terminemos este curso con muy buenos frutos. Sí, correcto, correcto. Esa es la idea. Mucho gusto, Rosaura Madrid. Es un placer. Y como que su voz, ya la he escuchado en alguna parte, me suena a su voz. A ver sí, a estuve es que le... en, en el curso básico de ustedes hace, híjole, como dos años, más o menos, mm. que estuve en el curso básico también eh, con ustedes. Ajá, sí me suena su voz, no sé de dónde es que. No sé si de ahí o de dónde más, pero sí, sí la he escuchado en una parte. Y bueno, mucho gusto. Gracias, igual, un gusto. Next. Eh, Next hola, 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 buenas noches. Buenas ¿Me noches? escuchan? Sí, sí. Bueno, un gusto, Carolina, un gusto, Rosa. Ahora soy Oscar Alas, compañero de hábitat. Lick, hola, un... buena noche. <ríe> <ríe> buenas noches, buenas <laughs> noches, qué gusto. Yo creo que aquí nos vamos a juntar varios. Bueno, no <laughs> sé, por, por error me pasaron a este horario, yo había pedido de 7 a 8 y creo que hubo alguna dificultad y me dejaron en este horario, pero es un placer encontrarme con ustedes. Eh, bueno, un saludo, un saludo al compañero este ponente, eh, darle las gracias por esta oportunidad que nos dan de formación, tanto a la institución, a la organización que, perte que pertenecemos y a la empresa, ¿verdad? Que nos está capacitando. Eh, espero que sea, esperemos que así como iniciamos, terminemos todo este proceso y que sea de mucho provecho para fortalecer nuestros conocimientos y aportarle más a la organización, ¿verdad? Es un placer para mí y, pues, al, estaba dudando si entrar o no entrar y pero este vamos a hacer todo el ánimo como dice el compañero de, de ponerle ganas a esta, esta oportunidad que se nos está dando bueno, un placer y un gusto y aquí estamos bueno, mucho, mu muchas gracias, mucho gusto don Oscar un gusto okay. y gracias. este es su grupo, ingeniero este es su grupo, lo que pasa que él se cerró el de 7 a 8 y nos han pasado de ah, ese por... otro horario Sí, ¿verdad? Por eso. ¿eh? Es. Sí. Pero bueno, es, es un placer que estemos aquí todos, ¿verdad? Y ojalá pues nos apoyemos y, y adelante, como dice el compañero ponente. Gracias, gracias. Qué okay, mucho gusto. Next volunteer. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Guillermo Linares. Eh, yo trabajo para Garan del de Salvador. Una manufactura en, en el parque Expor Salva, pues con las expectativas de aprender el idioma. Como lo mencionaron, yo también estoy un poquito oxidado, pero le vamos a echar ganas para poder aprender. Un gusto a todos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mucho buenas gusto. Noches. Mucho gusto. Eh, soy Roberto Carlos, eh, trabajo en la alcaldía de Santa Ana, y igual que todos queriendo aprender este idioma, de algo como mucho he comentado, oxidados, igual que con el ímpetu de querer aprender y aprovechar la oportunidad. Esa es latitud, esa es latitud, aquí todo es actitud. Gracias. Bueno, mucho gusto, mucho gusto, don Roberto. ¿Se nos queda alguien por ahí? Yo. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Morena de Vides, trabajo en la alcaldía municipal de Santa Ana, soy compañera de Roberto, el que acaba de pasar hace un momento. Ok. Y, y sí, este, estoy queriendo aprender inglés, siempre fue mi sueño, nunca tuve la oportunidad de ir a cursos privados, pues hoy en este momento se abrió la oportunidad y quiero, quiero aprender Tal vez este, como se llama? Un poco más. Sí, correcto, correcto. Aquí vamos a aprender todos. Todos estamos aquí en ese, con esa actitud. Así es. Mucho gusto, Morena. Mucho gusto. Mucho gusto, Tichet. ¿Alguien else? <coughs> bueno, no sé si ya estamos todos. Uh -huh. Escucho. Buenas noches. Buenas noches. Se le oye algo lejos, amigo. Sí. Hola, hola. hola. Oye. Sí? Se oye un poco más claro, sí. Como buenas que se... noches. Ajá, sí. Buenas noches. Mi nombre es Evelyn López de Melgar. Trabajo en la alcaldía municipal de Santiago Nunoalco. Un placer estar en este grupo y pues con las mejores expectativas, ¿verdad? De poder conocer este nuevos temas en el, en el ámbito de inglés para ponerlo en práctica. Ok, perfecto, perfecto, me parece bastante bien. Disculpe, ¿cuál era su nombre? Evelyn López de Melgar. Ah, ok, perfecto, perfecto, Evelyn. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Okay. Ok, anyone else that is pending? Se le oye bien lejos, amigo, casi no se le escucha. Está algo, algo lejos, parece, no sé, o no sé qué será el micrófono, tal vez. Ahora, me escucha. Se oye un poco más, un poco más, sí. Bueno, buenas noches. Eh, mi nombre es José Alfredo Vega. Eh, pues yo vivo aquí en Planetera. Eh, pues para mí quizás es una... Yo tengo varias expectativas con lo que es este curso de inglés y pues para mí eh, digamos que cada día es un aprender nuevo y pues a mí me gustaría cada día que tenemos clases aprender aunque sea una palabra porque yo sé que eso nos ayuda bastante. Y pues gracias a que imparten estos curso porque la verdad nos ayudan bastante y pues yo trabajo, bueno labor aquí en el Plan de la Laguna, en una empresa llamada Carvajal Paques la que se dedica a fabricar desechables y todo lo demás, estoy en el área de costo y pues yo siento que me va a ayudar bastante, tanto a mi vida personal como en lo laboral también. Así que buenas noches y pues gracias por el tiempo que se tienen para dedicarnos a nosotros y enseñarnos. Igual, bueno, creo que yo tengo bastante ahí de, de no practicar mucho, pero igual yo creo que me voy a estar poniendo la, las pilas, como dicen, para seguir aprendiendo. ¿no? Porque cada día es una nueva oportunidad de aprender algo nuevo. Sí, correcto. Así es, José. Está bien, perfecto, me parece bien. Muchas gracias por estar aquí. Así anyone else that would like to share a little bit about himself. Alguien más. Creo que ya estuvimos todos. Imagino que algunos este, no se han podido conectar por la cuestión de las lluvias. Pero bueno, este, nada más to setting up some expectations, estableciendo algunas expectativas, pues es necesario que queden claras también, ¿verdad? Este, es necesario, bueno, que tengan un 80% eh, ustedes en su promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente, ¿verdad? <coughs> tengan en mente que, pues, al finalizar el curso se le da siempre un diploma, ¿verdad? Que lo ha cursado y, pues, ya cuando termine totalmente el curso de, de inglés para el trabajo, pues, también, ¿verdad? Este Se le va a dar ese, ese, ese diploma. Y bueno, este, todas las, las tareas este, y temas pues ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado al INSAFOR pues semanalmente. ¿verdad? Y el material de apoyo pues este, eh, lo tenemos aquí en la plataforma. No sé si ya se metieron a la plataforma. Ya indagaron ahí que está inscrito ya en el curso intermedio módulo 1. Sí, yo yo estuve ahora en la plataforma, en, en la tarde estuve revisando uh -huh. y en YouTube estaba. No, 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 la plataforma Pero... es es otra plataforma de la que estamos hablando, es la plataforma de inglés corporativo, directamente uh -huh. esa es la página web. Es inglescorporativo.net. Ahí tendrían que estar ustedes Able, para tener una cuenta. Deberían estar ahí pues este, listos para poder ingresar al curso y poder hacer las secciones. Porque sí es importante que, que lo vayan completando el curso aquí en la plataforma. Yo el único inconveniente que tuve es que no me dejaba pasar con la contraseña genérica. Ese fue el único problema hoy en la tarde. Dentro de la plataforma Regálame tu nombre el Rosaura, ¿verdad? Rosaura, Rosaura Madrid ¿Y estuviste diciéndolo con tu correo electrónico? Sí, con el correo con el que Nos lo vearon, que es el correo institucional Solo que no me dejaba pasar Con la eh, Con la contraseña genérica que nos dieron No, hasta ahorita No has tenido acceso, ¿verdad? No, y me apareció un mensaje de que si seguí intentando se si iba a bloquear la cuenta. Entonces eh, decidí esperar y ahora por la noche pues ya no ha vuelto a, a intentar. Rosaura Madrid y el correo electrónico. ¿Me regalas el correo electrónico con el que estás es, tratando de ingresar? rmadrid arroba habitatelsalvador .org sb. Hábitat El Salvador. .org.sv Sí, correcto. Ok. Va, voy a reportar este problema para que se le resuelva as soon as possible, tan pronto posible. Porque si es, es necesario y es urgente, pues, este, que todos tengamos acceso a esta plataforma, que todos podamos, este, comenzar a hacer el curso, irlo completando, ir haciendo las homeworks y todo eso, ¿verdad? Porque ahí es donde se le va a ir tomando en cuenta, las notas y todo eso, ¿verdad? Y pues, este, si tienen dudas, preguntas referente a la plataforma, pues también estamos aquí para ayudarles en lo que podemos, ¿verdad? En caso, pues yo no sé algo, pues están nuestros compañeros de soporte que también nos pueden ayudar. Así como en su caso, pues Rosa Armadillo, le voy a pasar este dato a los compañeros de soporte para que la resuelvan. Así que, primero Dios, mañana le podamos tener ahí la noticia, si ya puede entrar o no. Ok, thank you. You're welcome. ¿Alguien más que tenga problemas para entrar a la plataforma, que no haya entrado o no sé? ¿Otra duda? Porque sí tenemos que estar aquí, por ejemplo, bueno, la sección 1 y 2 la vamos a ir completando las primeras dos semanas. De ahí la sección tres y cuatro que ya también para la tercera y cuarta semana y la última sección que ya prácticamente son la, la, el examen final verdad Que bueno es necesario que lo vayamos completando al final del mes todo esté ya será todo esté listo entonces este necesito que vayan ya metiéndole ahí a la sección uno y dos bueno tienen estas dos semanas para terminar la sección uno y dos Así que hay tiempo ahí con tranquilidad cuando tengan tiempo libre Puedan ahí trabajar media hora, quince minutos al día en eso de la plataforma, ¿Verdad? Para que ustedes vayan avanzando y aprendiendo también, ¿Verdad? De la plataforma, porque sí es bastante importante esto de la porque plataforma. Yo, yo, yo entraba con mi correo también, que es este o alas, arroba, y le daba también y no me dejaba pasar y me mandaba a esa página, le daba, me mandaba a, a Gmail o Facebook. Google uh -huh. o Facebook, y, le, y me mandaba una página de YouTube, de YouTube, me mandaba donde estaba inglés corporativo, y aparecían varias, varias, este, como sesiones, uh -huh. y me, pare, me aparecía, eso es lo que me estaba apareciendo, por eso yo pensé que era la plataforma. Ajá, no, pero si sí, la plataforma ha estado activa, no, no, en uh -huh. YouTube nada más, ahí van a ir quedando grabadas las clases. Las clases. Ajá, ah, eso nada más es un recurso, este, como de double checking, quien, va. ¿Con quién podemos apoyarnos para, para, porque sí, el correo electr electrónico que estamos utilizando, al menos nosotros, me imagino que en hábitat es el correo institucional. Y me daba problemas también a la hora de entrar. Eh, Repítame su correo electrónico porque voy a pasar es, estos datos con el soporte. O alas, arroba, o alas, arroba hábitadesalvador.org.sv. S. Sí. Uh -huh. Ok, Oscar Alas, ¿verdad? Este, sí, ¿Alguien bro. más que tenga algún otro inconveniente? Porque si lo reportamos lo más pronto posible y más pronto se resuelve, ¿verdad? Correcto, gracias, muy amable. You're welcome. Una, una pregunta. ¿Usted puede uh -huh. verificar eh, los que no funcionan y los que sí o, o no puede verificar? Fíjese de que, vamos a ver, fíjese que yo puedo verificar la cuestión de avances que ustedes llevan en la, en la plataforma, ah. pero ah. De, de, ya de ver su cuenta, sí ya tendría que ser con los de chicos de Haití, porque sí, yo porque nada yo más podría ver los, sus sí avances. Pude. Ajá. Yo recuerdo que yo sí pude, me dio acceso y me decía que mi curso era inglés intermedio 1, pero Ajá. no no entré ahí para ver si había información o qué, ¿verdad? No, sí, recuerden. Entré con Ajá. el correo, con la clave y me decía tus cursos son y decía inglés intermedio 1. No sí, sé sí. si esa, ¿eh? Sí, no, correcto. Ahí le va a aparecer los cursos en la plataforma que usted se ha inscrito, ¿verdad? Donde usted esté inscrita. Y ahí le va a dar clic en el curso. Por ejemplo, ahí donde decía inglés intermedio 1, le da clic y ahí le van a aparecer uh -huh. las secciones y ahí las va usted completando. Ajá, entonces a mí sí no me dio problema porque pude accesar hasta ahí, solo que ya no le di clic a, a la carpetita esa. Uh -huh. Bueno, sí, está bien. Entonces, ¿verdad? Este, nada más recuerden ahí de irlo llenando poco a poco durante la semana. No necesariamente lo van a hacer todo en un solo día, ¿no? Pero pero este, sí, día con día, que le dediquen 15, 20 minutos en el día, ¿verdad? Ahí van ustedes avanzando. De repente ustedes dicen, hoy tengo tiempo, irme me voy a echar una hora en esto. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque ahí, pues, este, van va a ir completando los cursos. Y es importante que lo hagan así de manera Online en la plataforma, le iba quedando el registro. Aunque usted esté en las clases y todo, pero si no completa la plataforma, es como que no haya hecho el curso. Entonces, por eso me refiero yo, es importante que, que lo vayan haciendo. Y pues, este, también, ¿verdad? Echarle ganas allí a las clases. Recuerden que es importante tener más del 80% en el porcentaje de, de, de scores y todo eso. Eh, alguien más, nadie más con dudas referente a esto. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud, pues ahí pueden escribir en el chat. Si alguien más se mete a intentar ahí en la plataforma más adelante o mañana, eh, díganos si puede tener acceso o cómo va ahí el movimiento, porque sí, como les repito, es importante tener este acceso todo, todo que esté listo. Así que bueno, pues me alegro que aquí estemos y nada más preguntarles ¿Cómo se siente cada uno con con, con el inglés? ¿Qué tanta confianza? ¿Creen que le damos con todo? A mí me gustaría darle 100% al inglés, con las clases, solo hablar en inglés y este y, nada, y ustedes también ¿Verdad? Hacer ese commitment es, ese compromiso de hablar solamente en inglés durante esta hora clase, que dice, nada más cuando hay cosas importantes, ¿verdad? Que es necesario que queden bien claras o que estén bien netamente clarificadas, claras como el agua, ahí sí vamos a hablar en español, ¿verdad? Porque es nuestra, ah. nuestra lengua materna y necesitamos que queden claras las cosas. Pero en clase ya, clase, clase, y pues durante la clase sí procurar mantener un 90% del, del inglés, ¿verdad? Hablando el inglés. Qué dicen, le entramos así con todo. O sienten de que nos menos ahí. Porque este podemos manejar, digamos, este así, ¿verdad? Un ejemplo yo estoy da, está dando la clase en inglés. Hello, this is César. We are going to work with all this. Y por ejemplo, si ustedes dicen, teacher, no le entendí. Que, eh, a, bueno, a mí me pueden decir, miren, a mí, a mí me pueden decir César. Me llamo César. Evalo. Me pueden decirme César. Pueden decirme coach. Quizás no me siento más que todo un teacher, pero quizás un coach y me siento más mejor. ¿verdad? Este, y también, bueno, César también, ¿verdad? Me pueden decir César pues si en, en any time, en any case, este, no entienden algo que pues yo diga, pues ahí estamos para para clarificarlo. Pero también me gustaría pues tener ese ese consentimiento, ese consent de todos ustedes. Bueno, si, si quieren así o si no, pues nada más vamos viendo los temas, manejando la mayoría en español y nada más este, viendo lo que podamos en el inglés. Pero no sé qué ustedes me dirán. ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, coach. Ajá, sí. Roberto Carlos, fíjese que por lo menos en mi caso sería bueno que hablar en inglés, pero que después bueno, una opinión pudiera, digamos, preguntar si entendimos y si le explicar en español. Yo sé que tal vez más difícil para usted, pero porque como doble trabajo. Pero entender pienso yo que por lo menos en mi caso entendería más pues. Y uh -huh. que se ponga a hablar en inglés y después cuando entendieron uno sí, otro no en mi caso casi. Le podría decir que sí o no, más o menos. Y poder evacuar dudas para ir avanzando. Sí, correcto, correcto. Está bien, me parece interesante su opinión. ¿Alguien más ahí tenga una opinión similar? Yo sé que no todos tenemos el mismo nivel de inglés, pero si tenemos la actitud, yo sé que todos podemos ponernos al hilo. Y todos podemos este, ponernos ahí con todo. Yo sé que tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Yo también tengo mi otro trabajo, no crean que no, ya salgo a las seis de la tarde del trabajar. Y este, yo sé que ustedes también trabajan, muchas veces ya están cansados. Pero como les digo, esto es 80% actitud. Todo va a depender de la actitud que ustedes tengan. Si ustedes pues vienen, comienzan, bueno, yo voy a aprender inglés, esto es fácil. Si, si ellos pueden, yo también puedo. Usted lo va a lograr. Pero bueno, si tiene una actitud de que ay, no, no me quiero conectar ahora en la clase, que yo les entiendo, pero con esas actitudes este cuesta más, ¿no? ¿verdad? Cuesta, cuesta avanzar. Por eso bueno, es bueno, importantísimo tener una actitud positiva, y así es todo en la vida, ¿verdad? Una actitud positiva, que up, positive attitude is always important. Es importante, ¿verdad? Siempre. Mantener siempre esa actitud positiva. Así que bueno, quizás vamos a comenzar así como dice nuestro amigo Roberto, ¿verdad? Vamos a, a hablarlo en inglés, después vamos a tratar de que todo quede claro en español, pero sí decirles de que necesito que vayan anotando ahí las palabritas que vamos viendo. Si ustedes a una palabra que yo diga no me entienden, pregúntenme, mire, coach César Kerry, ¿qué, ¿qué quiso decir ahí? No le entendí nada, no hay problema, miren, no hay pregunta tonta, Siéntanse libres de preguntar, whatever lo que sea. Aquí estamos para ayudarles. Si quieren preguntarme quién nació primero, el huevo o la gallina, no hay problema. Aquí vamos a entrarle a esos temas también. Pero sí, vamos a tratar de ir avanzando ahí con, los, con, los, con la temática que tenemos programada. Y bueno, entonces, también si comenzamos ya, ¿alguien más quiere hablar algo más? Um, coach, en uh -huh. my case I prefer. practice my uh, speak that my english is a little bit rusty and in this point i um, understand more than to speak and i think is necessary uh, mm -hmm. practice talk and um, sumar uh, como más vocabulario mhm mm yeah to have more vocabulary yeah so yes eh, eh, sí correcto bueno yo bueno ahí pues nuestra compañera rosa Rosaura, pues este le gustaría practicar más el inglés verdad y con todo y bueno tiene bastante razón porque miren yo entiendo y algo que me costaba y, y no me caía ciertamente mal es que aquí en el país todo el mundo habla español y todos le hablan a uno en español y uno quiere hablar inglés y quiere practicar las cosas en inglés. Y pues este es bien difícil practicar en inglés allá afuera en la calle. O sea, nadie le va a querer contestar algo en inglés. Van a decir que usted está loco, que a saber quién se cree. Entonces, por eso es importante que en esta hora clase, aunque sea una horita en el día, pues que tratemos de hablar más inglés como se pueda. Yo sé que no le van a entender a todo, pero sí, pues, entre más usted oiga, más usted vaya eh, escuchando, hablando, teniendo ese ese challenge, verdad, de de en su mente, de yo quiero entender lo que dicen, yo quiero pues desarrollar el inglés, verdad, yo quiero hablar como un gringo. Pues bueno, este, para eso es la práctica, verdad, la práctica, hacer maestro. Y miren, ¿cómo creen que aprende un bebé inglés, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo aprende un bebé cualquier idioma? Porque los bebés, pues, aprenden desde cero. Pues, la manera como aprende un bebé es oyendo, oyendo a la mamá, oyendo al papá, escuchando, ¿verdad? Entonces, este, así van aprendiendo y van diciendo sus su pininos, mom, dad, y así van, pues, ahí van, water, y todo eso, ¿verdad? ya después van, ya van componiendo más oraciones, ¿verdad? Ya van diciendo I want to eat, I want to eat, give me some food y ya van pues este, añadiendo, ¿verdad? A, a su idioma. Pero cómo es cómo aprende bebé desde cero? O sea, es algo increíble, ¿verdad? Pero solo oyendo, nada más, porque ellos no pueden leer, no se pueden meter en una clase virtual. Solo aprenden oyendo, escuchando y hablando, los pininos. No lo dicen perfecto, pero, pero sí es van, verdad. Y así aprende un bebé. Yo sé que tiene el cerebro, este, prácticamente como una a, esponja, absorben todo. Pero así también nosotros podemos aprenderle, echarle ganas. Por eso, pues, este, también a mí me gustaría esa esa opción, verdad, hablar más que todo en inglés. Porque es importante que ustedes oigan, 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 aprendan, vayan entendiendo más y más, ¿verdad? Y entre más practiquen y oigan, más van a ir aprendiendo. Por eso es que allá, bueno, cuando uno está en Estados Unidos, la gente se esfuerza más a aprender. Porque allá tienen que, van a ir a pedir comida a un restaurante y no va a decir, mire, quiero papas, hamburguesas, y tienen que decirlo en inglés. Imagínense, usted va a un restaurante y no puede ordenar comida se va a morir de hambre entonces pues allí va ese ese esfuerzo verdad de, de, de ir aprendiendo esa necesidad tiene que ser una necesidad en nosotros y yo sé que lo podemos lograr todo es cuestión de actitud todo es cuestión de echarle ganas verdad y no crean si ustedes aprenden inglés las oportunidades que se les van a abrir en la vida van a ser wow si es que no diez veces más de las que tienen ahorita verdad yo lo he experimentado en carne propia yo no creía, pero eso de que el inglés abre puertas, créame, es totalmente cierto, comprobado al 100% por mí. Eso sí les digo, el inglés abre puertas hasta decir ya no. Es más, que les abre un mundo de posibilidades. Eso de abre puertas creo que hasta se queda corto. Así que por eso es importante que, que le echemos gana No sea alguien más que tenga otra opinión parecida. Ajá. No. No. Yo, yo diría de que las reglas sí las explicaran en español. Sí, correcto. Ajá. No, eso y sí. La, ajá, porque eso es la base para que nosotros sigamos avanzando, ¿no? No, claro, y, claro. Y que sí, que sí se hable y que sí se hable un poco más de lugar, ¿verdad? Porque, como usted dice, solamente así tendríamos este podríamos ir entendiendo lo que nos quiere decir pero si las bases digo yo si las bases o las palabras nuevas que nos dicen no sabemos ni el significado es difícil que entendamos cuando usted está hablando pues no sé sí, correcto correcto no vamos a tratar de tener las dos cosas uh -huh. tratar de mantenerlo en inglés pero sí les digo tratemos de mantener ese environment en inglés este tratemos si usted no sabe cómo decir algo por ejemplo coach o, o César quiero ir al baño y digamos lo quiere decir en inglés verdad pues bueno puede preguntarme le voy a dar la pregunta quiero que la anoten se la voy a mandar en el en el chat en el chat también Aquí tienen, pueden ver el chat, ¿verdad? No sé si pueden ver el chat. Sí, estoy leyendo. Permítame. Entonces, que ya perdí yo el chat. Aquí está. Permítame. Bueno, eso es lo primero que nos pueden decir, ¿verdad? How do you say this in English? Por ejemplo, how do you say, I want to go to the bathroom, perdón. How do you say, quiero ir al baño in English? How do you say, quiero pupusas in English? How do you say, coach, how do you say, I, I want to. Perdón es que me confundo entre el inglés y el español, ya ven que me, me confundo. Okay, how do you say, Coach? How do you say, me quiero dormir en inglés. Coach, how do you say, ya me quiero acostar en inglés. Coach, how do you say, está lloviendo un gran montón en el Salvador en inglés. O sea, así, me pueden, así nos pueden preguntar, ¿verdad? How do you say this in English? Así que anótense esa preguntita. También, cómo lo van a conjugar, ¿verdad? How do you say this in English? Y también la otra pregunta: cuando, es cuando ustedes quieran decir algo, pero cuando ustedes, cuando ustedes este, no entiendan algo, pueden preguntar. Yo creo que esa, esa frase yo sí me la aprendí bastante. I didn't catch you. Eh, you can repeat, mm -hmm. please. Yeah, I didn't catch it. Can you repeat it, please? I'm sorry. I, I didn't catch it. Mm -hmm. Sería como, no te entendí. ¿Podrías repetirlo, por favor? Mm -hmm. Permítame, aquí estoy escribiendo. ¿no? Bueno, la otra pregunta puede ser César o Coach, what do you mean with this? What do you mean? Ahí no importa, pueden preguntar en, en español, ¿verdad? What do you mean? ¿Quiere decir qué quiere decir o qué significa? What do you mean? What do you mean with that? What do you mean with the last sentence that you said? What do you mean with this, this and this? What do you mean with, with, with that? I'm sorry. O sea, what do you mean? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En el chat. No sé si pueden ver el chat. Ven esas preguntas. No, no, pero eso que acaba de decir en what, what do you mean, ¿no? What do you mean? Uh -huh. What do you mean with that? ¿No pueden ver el chat ahí. Ahí está. What do you mean? No. Sí, ah, sí, sí, es cierto que está a continuación de su nombre. Ajá, sí. César, what do you mean with? Eso me pueden preguntar. César, what do you mean with? Y me, ahí va la pregunta. Va. César, what do you mean con eso ¿Qué que dijo? Eso? What do you mean? ¿Sí? quiere decir? ¿Qué quiso decir? ¿O qué quiere decir eso? Ah. Uh -huh. Y la otra, como dice nuestra compañerita, ¿verdad? Pueden decir, I'm sorry. Pero bueno, aquí les estoy escribiendo. creo que depende mucho del contexto con quien estemos hablando porque si decimos eh, what do you mean es como algo más formal en cambio uh -huh. I didn't catch you es como más de confianza cuando uno dice como no te entendí uh -huh. también pueden decir así miren When they say, "I'm sorry, I couldn't get it, Coach," can you repeat, please? Can you repeat it, please? Can. Ah, vayan anotándolas ahí. Oh, pueden ser. Can you repeat it, please? Para que no se diga. Sí. Can you repeat? Can you repeat it, please, Coach? I'm sorry I couldn't get it. Can you repeat it please? O también I'm, I'm sorry I couldn't catch it. Can you please repeat? Y así, ¿verdad? Ustedes van a ir aprendiendo, pero sí necesito que para mantener ese English environment, ese ambiente con el inglés, ¿verdad? Este, vayamos diciendo es estas palabritas, ¿verdad? Y bueno, si ustedes pues tienen que decir algo en español, pues no importa, díganlo, no importa. Lo importante es que aprendamos que esto vamos a ir poco a poco desarrollándonos. Yo sé que se nos está yendo la hora clase aprendiendo, aprendiendo con es, cómo vamos a interactuar. Pero es importante, ¿verdad? Que we set up all the expectations. Teacher, you could speak English slowly, no fast, please. Sí, también vamos a intentarlo. Claro que es. Sí, lo siento, a veces, bueno, yo estoy acostumbrado a hablar algo rápido, Olva. Pero sí, bueno, vamos a tratar de regularnos ahí, no hay problema. Porque sí necesitamos pues irlo aprendiendo bien todo. Y pues que todo vayamos pues mejorando poco a poco. No se preocupen, miren, no, no se pongan mal, no se pongan tristes y dicen, no, es que yo no lo entiendo, coach. No, es que yo no sé qué dice. Miren, no se pongan mal por eso. Todos comenzamos así, es normal. No es nuestra lengua materna. Pero sí lo vamos a lograr, solo es de ser pacientes. Tener paciencia y ser perseverantes. Tener una buena actitud es la clave para esto del inglés. Esa es la clave. Yo sé que no lo vamos a entender toda la primera ni tan rápido, ¿verdad? Pero sí lo van a ir agarrando poco a poco. No todos aprendemos igual, porque la curva de aprendizaje es diferente. Pero sí, claro, vamos a irlo agarrando. No importa que vaya despacito, no importa, miren, podemos detenernos, no hay problema. Y este, no tenga problemas en preguntar lo que sea, no hay pregunta tonta, no hay nada de eso, no, 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 nada de eso. Aquí estamos para que ustedes aprendan, pues para que ustedes se desarrollen y para pues que todos la pasemos bien, ¿verdad? Así que bueno, any other question? Bueno, pues vamos a, a, alguien más, ¿no? Bueno, entonces pues, este, démosle, verdad. Pueden ver la pantalla, sí. Dice, past tense, simple past, past perfect, past progressive. Pueden ver la pantalla. Yes. OK, perfecto. Bueno, pues permítanme. Allow me a moment. Bueno, espero que puedan ver la pantalla. Bueno, tenemos. Déjenme ver, permítanme. Esto me está traicionando. OK, so our objectives is students will be able to identify and use the simple past tense in English. A student will be able to identify and use the past perfect tense in English, and a student will be able to identify and use the past progressive tense always English. So, those are our objectives here to learn about the past how to say everything in past, how to explain the things using the past, the different ways to to speaking about the past. So that's important. We have simple past, past perfect, past progressive, and much more about this um, grammatical stuff. So let's continue. Si en algún caso pues, no, no me agarran algo, no, me no, no, no duden en preguntarme. Por ejemplo, bueno. Si en cualquier caso pues, no entendieron algo, pues este de decirle, ¿verdad? Que vamos a identificar lo, lo, lo del simple past, el pasado perfecto, pasado progresivo. Y la idea es pues que los usemos as normal. Los usemos en nuestra vida cotidiana. Y bueno, el pasado simple es bien importante. Simple past tense. Tense significa como oraciones, como una sentence oraciones. Y también necesito que vayamos allí setting up vocabulary. Si hay algún vocabulary que ven ahí interesante, pues vayamos vayámoslo añadiendo. Bueno, when we are talking about something that we have done in the past and it is finished, we use the simple past tense. Uses of simple past, completed events, habitual repeated event in the past, past states like New. Remember, I to take the ED ending for simple past tense. For example, I walked to school yesterday. I realized it was the day before Thanksgiving break. Okay. Bueno, pues tenemos varias cosas que hablar al respecto de esto, ¿verdad? Simple past. Bueno, vamos a usar, quiero que tengan en mente esto del simple past. Por ejemplo, lo usamos para decir cosas que, pues, ya hicimos en el pasado y que, este, ya terminaron, ya están done, ya están hechos, ya no hay nada más que hacer ahí. Pasado, pasado. Vamos a hablar simplemente del pasado. Por ejemplo, le voy a, a, a tratar de decir mi qué hice ayer. What did you do yesterday? Esa es una pregunta bien importante. What did you do yesterday? Vamos a ponerla en el chat y necesito que cada uno pues pongamos esta preguntita en nuestros cuadernos what did you do yesterday what did you do yesterday what did you do yesterday bueno necesito que lo anotemos porque vamos a hacer un ejercicio durante la semana vamos a tratar de poder decir What do you do yesterday? What I did yesterday. Vamos a ponernos ese reto en esta semana. Para el viernes, pues esperemos que podamos más o menos decirlo. What do you do yesterday? Ajá. alguien tiene una pregunta. Eso quiere decir qué hice qué hiciste ayer. Que hiciste ayer y bueno me imagino que ya se saben verdad los los cómo se llama la, la persona verdad primera persona segunda persona tercera persona en inglés Yes, sí. yes sí, coach ok perfecto alguien que tenga una duda al respecto Nadie. Porque tampoco quisiera atrasarlo. Pero si tienen dudas, díganos. Díganos. No tengan pena. Aquí estamos para aprender todos. Bueno, entonces entiendo que nadie. Bueno, entonces, por ejemplo, what I did yesterday. Uh -huh. Así puede ser, ¿verdad? ¿Qué hice ayer? What did I, what, what I did, did yesterday? Mm -hmm. Asi pueden ir, verdad? What do you do yesterday? What do you do yesterday? O por ejemplo, puede ser, what did he do yesterday? What did they do yesterday? Bueno, la cosa es de que vamos a, a tratar de decir esto, poder responder esta pregunta, ¿verdad? Durante esta semana, si se puede, pues perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, voy a responderla yo, ¿verdad? En inglés. Pero primero lo voy a medio hablar en español. Bueno, ¿qué hice ayer? What, what I did yesterday. So, for example, yesterday. Bueno, primero en español, ¿Verdad? Me levanté temprano, a las 5 de la mañana. Eh, después fui a dejar a mi esposa al trabajo. Después me vine de regreso. Había mucho trabajón, por cierto. Las calles estaban arruinadas. Y este después vine, desayuné en la casa, me puse a trabajar, ¿verdad? Bueno, y también mencionar que me bañé, me cambié y todo eso, ¿verdad? este De ahí me puse a trabajar, tranquilo, hice varias ventas en el transcurso del día, después este, eh, almorcé, comí arroz con pollo, después de eso ya como a las 4 de la tarde salí del trabajo, de ahí tenía planeado salir, pero ya no se pudo por la lluvia así que ya no se pudo y nos quedamos en casa, vimos una película y eso fue todo. Entonces, ¿cómo lo diría en español? Verdad? Ok. Uh, yesterday I, I woke up uh, very early at the morning at 5 a.m. Then I went to I, I went to my job to the my wife's job and I led her there. Also after that I came back. Of course there is a very big traffic over there. The streets were very rains because of the rain, the heavy rains. That we had before, and after that, I came back home. I, I, I took a shower, I dressed up, and also I started to work. And I performed a couple of sales during the during the job during the work. And after that, I I, I had lunch. I ate chicken with rice and some tortillas. And then I finished work at 4 p.m. and we were thinking to go out to hanging out with my family and friends, but we couldn't because of the rain. So we decided to stay home and we watched some movies with my wife. And we only stay at home because of the heavy rain that, that we had yesterday. So that's what I did yesterday. So tell me a little bit. About what do you do yesterday. Bueno, eso es verdad. Nada más tratar de explicar las cosas en inglés, verdad? Tratar de explicar todo. Responder esa pregunta en inglés. What did you do yesterday? What I did yesterday. Y las otras dos preguntas uh que hizo -huh. lo mismo, significan What did he do yesterday? Eso, por ejemplo, ¿qué hizo él ayer, verdad? ¿Qué hicieron ellos ayer? Ah, acuérdense de las la primeras personas, ¿verdad? Sí. Esto es el yo, I, esto es el tú, o el famoso vos que nosotros usamos, ¿verdad? Esto es he, él, she, ella, we, nosotros. ellos y no sé si se me queda alguna creo que no bueno esas son las más comunes verdad las que se usan bueno y también está el it que se usa para nombrar cosas o animales también bueno entonces este esos son lo, lo, la, las primeras, segundas, terceras personas, ¿verdad? Nada más es la misma pregunta, pero conjugada para como que fuera para ellos, para él, uh -huh. y así va, ¿verdad? También tener en mente que tenemos que irnos estudiando los verbos pasado, presente, futuro en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, decir walk en in inglés, caminar, ¿verdad? En español. Ese es el presente. To walk sería. ¿verdad? Este es caminar en el presente. Por ejemplo, para decirlo en pasado, en el presente simple, en el pasado simple, perdón, se dice walk. Por ejemplo, I walked. I walked yesterday. Mm -hmm. Ahí, ¿qué queremos decir? Yo caminé ayer por una hora. Si pueden irlo notando, pues perfecto. Yo caminé ayer por una hora y bueno, para decir las cosas en futuro se so usan dos verbos. I will, and. I am going to. I will and I'm going to. Yo sé que estamos en el pasado, pero nos pasamos al futuro. Así que ahí vamos. Estamos como una máquina del tiempo del pasado al futuro, ya ven. Y estamos aprendiendo de todo. Eso es lo importante. Uh -huh. que dijo, disculpe, que dijo dice, que se ocupan los verbos en el futuro. Hay que aprenderse los verbos en el pasado por el momento. En el futuro, lo que hay que decir es I will or I'm going to. Pero eso es otra historia que ya vamos a ver más adelantito. Pero por el momento estamos en el pasado. Y es necesario que en el pasado, miren, el pasado es de las cosas que son más difíciles en el inglés. Pero se aprende, se aprende. Entonces, aprenderse los verbos en el pasado. Les voy a mandar unos links y algunas capturas ahí al chat. Para que puedan este, take a look ahí a los verbos y cómo decir los verbos, ¿verdad? En el pasado. Porque es una lista de verbos. Nosotros tenemos la lista de verbos, ¿verdad? Digamos en español. Así mismo está la lista de verbos en inglés. Entonces, esa lista de verbos hay que saberla manejar en, en los tres tiempos, ¿verdad? Y por eso no, en el inglés es diferente. Si tenemos los verbos conjugados en presente. Eh, tenemos pasado participio y tenemos el pasado simple. Entonces tenemos esas tres maneras de, de decir los verbos. ¿verdad? Participio, pasado simple y, y el, la forma normal. ¿verdad? Así que eso, es, nada más ahorita aprendámonos el pasado simple de los verbos, ¿verdad? Como se dicen. La mayoría de verbos, la mayoría, solo se le agrega ID. O una, no, una, una D nada más, depende cómo sea el verbo. Y están los verbos que son diferentes, por ejemplo, el verbo. Quiero ver. Bastantes verbos que son diferentes. Y uno de los más diferentes es el verbo to be. Pues para conjugar el verbo to be, hay miles de maneras de conjugarlo. También el verbo go. El verbo go, to go por ejemplo para decir este es el verbo irba el verbo ser y el verbo ir todos los verbos son claros to be and to go por ejemplo para hablar de to be imagínense cómo es el verbo este verbo sí cambia un montón vamos a poner por ejemplo I am happy today eso es decir yo estoy feliz ahora Recente, ¿Verdad? Vamos a decirlo. Hey. I was happy. I was happy. Es decirlo en español. Estaba feliz ahora. Y decirlo en. En. Futuro sería. I will be happy. O sea, hay diferentes formas de conjugar un verbo. Por ejemplo, para decir. I walk. Yo camino, ¿verdad? Por, por ejemplo, I love. I love. I love pupuses. Para decirlo en, en pasado sería solo le añadimos una D. I love pupuses. Yo amaba a la Me too. Mm -hmm. Entonces, I will love pupuses. Ya ven, para conjugar los verbos se usan de diferentes maneras. Aquí tenemos más que todo unas dos, que, dos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo go. Digamos, para conjugar el verbo go en presente sería I go to Supermarket. No voy al mercado, supermercado. I went to the supermarket yesterday. So, decirlo ya en pasado. Decirlo en futuro sería: I will go to the supermarket. Tomorrow. Mañana. I will go to the super supermarket tomorrow. Yo iré al supermercado mañana. Entonces hay diferentes maneras de conjugar los verbos. I go, I went, I will. I uh -huh. Entonces eso es lo que quiero que estudien: que estudien los verbos en pasado simple. Para que este, ahí se lo voy a mandar, ahí se lo voy a mandar, para que nada más le, le taking a look. Yo sé que pues todos trabajamos, todos no tenemos tiempo, todos pasamos ocupados, pero si usted tiene unos minutos ahí para taking a look, para tomar, tomarle una ojeada ahí, taking a look Thank es you. pegarle una ojeada, echarle un vistazo, to take Thank a look. ¿Cómo dice? Uh -huh. To take a look. Ahí se lo puse en el chat. To take a look. Uh -huh. I'm going to take a look, por ejemplo. Uh -huh. To take a look. Para que puedas le echen un vistazo, ¿verdad? Ahí al, al, a lo que le vamos a enviar de los verbos. Y nada más, pues ahí sigamos le echando ganas. No sé si, no sé ni qué horas son. Ya nos pasamos seis minutos. Pues sí, entonces esa es eh, la idea, ¿verdad? Eh, César, una, una consulta, eh, nada más para asegurar que nosotros podamos entrar a la plataforma, ¿Sí? estaríamos pendientes de que se comunicaran con nosotros. Sí, ahí lo vamos a escribir en el chat, ¿verdad? Voy a mandar esos datos ahorita, nomás termine la clase, voy bueno, a estos datos de Oscar Alas y Rosaura. Al equipo de soporte y pues ellos, no sé si mañana lo irán a resolver, primero Dios que sí. Y pues ahí les confirmo yo en el chat si ya estará resuelto o no, porque ellos son ahí los que van a hacer la gestión. Ok, gracias mi amor. Y bueno, nada más, este, dejarles una pequeña tareita. A todos, ¿verdad? Este... Si lo pueden para mañana mejor, si no, durante la semana está bien, no hay problema, pero durante la semana sí, ¿verdad? Escríbanse en español. Escríbanse en español. ¿Qué hicieron ayer? ¿verdad? Escriban, no importa que no sea cabalito, ¿qué hicieron ayer? Pero sí traten de escribirlo en español primero, ¿qué hicieron ayer? Y si lo pueden, este, si tienen experiencia y lo pueden escribir en inglés, pues mejor, ¿verdad? O si quieren ir a Google Traductor y pasarlo al inglés, no hay problema. De ahí nosotros aquí le vamos a, a echar a ayudarles para que lo podamos decir en inglés, ¿verdad? Podamos hablar de esto en inglés. ¿Qué hice ayer? que podamos responder esa pregunta en inglés. ¿Qué hice ayer? Vamos a ponernos ese reto para hacerlo esta semana. Que durante esta semana cada uno de nosotros podamos decir qué hice ayer con total seguridad. ¿Qué les parece ese reto? me parece excelente. ¿Verdad que está chivo? Very good. Excelente. Ok, perfecto. Así que escriban en español. ¿Qué hicieron good. ayer? Si lo pueden traducir, excelente. Y aquí lo vamos a practicar. Lo vamos a ir practicando durante la semana para que ustedes lo digan very, lo mejor posible. Very good es una forma de decir muy bien. Sí, sí, very good. It's okay. very good. Mm -hmm. Okay. excelente pueden decir perfect. Por mí, okay, sounds good. Bastante manera. Pero ahí lo vamos a ir aprendiendo todas. Así que este, alguna otra pregunta, duda, concern? Algo más que quieran añadir antes de irnos, before to let you go. Okay, bueno. Entonces, este, si nadie más tiene preguntas. Bueno, ha sido un gusto conocerlos, chicos, chicas, un placer para mí, aquí voy a aprender yo bastante de ustedes, y pues, este, aquí estoy yo para servirles en todo lo que pueda, ¿verdad? Así que bueno, eso sería todo por ahora, nada más mañana, pues, los esperamos en la misma hora, en el mismo canal

See you tomorrow. Have a good night. Thank you. Take a rest. Good night, everyone. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos.